Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy desde la Sociedad Rural de Palermo en Buenos Aires, en esta edición número 150 aniversario de la gran exposición agropecuaria internacional que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario. Comenzamos con estas noticias. Desde ayer, los asesores fitosanitarios habilitados en el marco de la Ley 9164 de productos químicos y biológicos de uso agropecuario solo podrán emitir recetas para la aplicación de estos productos a través del sistema digital que puso en funcionamiento el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevere, afirmó en Palermo que la lechería está sumida en una profunda crisis y pidió un Estado presente que asegure la competencia leal dentro de la cadena. Por primera vez en la historia de esa exposición rural, no se realizó competencia para las Holando Argentina. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de ayer del mercado de cereales de Rosario. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.275 pesos. Maíz, 2.640 pesos. Trigo, 2.400 pesos. Sorgo, 2.230 pesos. Y girasol, 5.300 pesos. Como es habitual de los días lunes, se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María el remate de haciendas de Consignaciones Córdoba. Estuvimos allí presente el análisis por parte de los responsables de este evento y los precios que se registraron en el día de ayer. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un remate bárbaro el de hoy, 1.364 cabezas encerradas hoy en la feria. Un conjunto de novillitos y vaquillona muy bueno. Te digo, hoy no tuvimos los precios máximos de la semana pasada, pero sí hoy tuvimos valores dentro de los 32 a 33.50 para novillitos livianos. La vaquillona muy similar, entre los 31 y 32.50. La vaca un poquito más floja que la semana pasada, dada una inferior calidad a la que tuvimos hoy, entre los 18 y 20 pesos. A destacar hoy 250 vacas que vendimos, una vaca invernada, con algo de plazo, con 30 y 60 días de plazo, vendimos entre 16 y 19 pesos vaca de invernada, unos preciazos para esa categoría, y con respecto a la invernada, terneros y terneras de 100 a 150 kilos, entre los 33 a 37 pesos, y terneros de 150 a 200, entre los 31 a 35, 35, 50. Un rematazo el de hoy. Ingresaron al remate 1.360 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 50 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 85 centavos. Y vacas buenas, 18 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada, cotizaron los terneros de 100 a 150 kilogramos a 35 pesos con 5 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 50 centavos el kilo vivo. Próximo remate el lunes 8 de agosto desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. Y esta mañana el dólar, la moneda norteamericana, abrirá con esta cotización. Y el dólar abrirá esta mañana a 14 pesos con 88 centavos para la compra y 15 pesos con 28 centavos para la venta. Desde la Sociedad Rural de Jesús María nos dirigimos a Santa Rosa de Río Primero porque allí se realizó una nueva edición de Santa Rosa Productiva. Agradecemos al colega, el licenciado Martín Vergese, coordinador de este evento que nos invitó a participar tan amablemente. Estuvimos allí dialogando con el licenciado Salvador Di Stefano. Nos brindó un panorama general de la actualidad. Estamos en el segundo semestre, el tan ansiado segundo semestre. Seguimos igual, la inflación no baja. Hay
mucha incertidumbre y también expectativa en el sector agropecuario, principalmente por algunos sectores más complicados como el de porcinos y el sector lácteo. ¿Qué va a pasar en este tan mentado segundo semestre? La palabra del licenciado Salvador Di Stefano. Vamos a arrancar por el tema internacional porque tenemos muy buenos precios para la soja y para el maíz. Hoy la soja está medio temblando ahí, pero digamos, creemos que son tomas de ganancias lógicas después de una suba tan importante. Y lo tenemos al maíz, en donde hay mucha información contradictoria, pero bueno, lo concreto es que Brasil recortó 7 millones de toneladas hoy la producción, y eso nos está dando una mejora, una caída fuerte en relación a estos consumos de acá a un año. Así que nosotros todavía seguimos siendo optimistas con que el maíz va a estar por encima de los precios actuales en la próxima campaña, al igual que la soja, porque bueno, yo creo que lo que tenemos que empezar a conversar es qué pasa con el año niña en la Argentina, ¿no? Digamos, va a ser un año niña, un año en donde se la banca más el maíz tardío que la soja. Entonces vamos a tener que planificar para no meter la pata, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Tipo de cambio bajo o impuesto alto? Y bueno, entonces digamos, o nos dedicamos a bajar los impuestos, y en esto vamos a necesitar a todos, lo vamos a necesitar al compañero Schiaretti, vamos a necesitar a todos los intendentes, porque necesitamos bajar ingresos brutos, necesitamos bajar derecho a registro e inspección, necesitamos bajar el inmobiliario y necesitamos también bajar impuestos desde la nación. Entonces, el punto es, si nosotros no vamos a tener devaluación, no hay problema, bajame los impuestos. Pero me parece que tenemos que empezar un debate en donde la productividad, competitividad tiene que estar arriba de la mesa, en donde vamos a tener que llegar a la góndola, y para todo eso necesitamos un Estado. Nosotros tuvimos ausencia de Estado hace 12 años y ese fue el mayor problema para las economías regionales. Bueno, que se haga trigo después de tantos años, que acorte el año, es una excelente noticia. Muy buena noticia. Todo lo que tiene que ver con productivo es buena noticia. El precio del maíz es una muy buena noticia. Que Mauricio Macri cumpla con su palabra y baje 5% más la retención de soja también es una buena noticia. Parece que las malas noticias acá vienen por el lado de cómo, qué estrategia aplicamos para llevar el producto a góndola, y la mala noticia viene por el clima, con lo cual hay que mirar bien qué es lo que pasa. Pero me parece que las noticias políticas e institucionales van a ser buenas. Entonces, nosotros vamos a un escenario con una inflación de 20%, tasa de interés de 23-24% y tipo de cambio fijo. ¿Qué quiere decir? Sacate los dólares del colchón, cambialo por activos y comprate lo que te hace falta. Pero no te quedes con dólares o quedate con los dólares mínimo necesario, porque hoy el dólar no va a ser negocio. Les recuerdo algo, porque después me van a sacar mano lo que me miran del otro lado. Cuando yo vine en marzo y dije que quería un tipo de cambio a 20, la soja estaba a 200 y no tuvimos la desgracia de Santa Fe. Hoy con la soja a 300, 290, ya no necesitamos el tipo de cambio a 20. Por eso hemos cambiado el discurso y lo aclaramos en ese sentido. Una cosa era una superabundancia de soja y un tipo de cambio 14, y con la soja 200 y el maíz en 120, y con un tipo de cambio parecido al actual nos fundíamos todo. Hoy tenemos otra realidad, dibujemos una sonrisa a la cara, digamos, ya se ven más patentes largas, viste, en la camioneta, digamos, y eso está bastante mejor. Así que hay que agradecerle al Tata Chicago que nos dio precio. Ahora ojalá que el Tata Dios nos dé clima. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más temas agropecuarios desde la Sociedad Rural de Palermo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos la segunda etapa de nuestro espacio agropecuario. Hoy, desde la Sociedad Rural Argentina, aquí en Palermo, en Buenos Aires, presentamos a continuación la agenda, las actividades más importantes para los próximos días. El próximo martes 9 y miércoles 10 de agosto se realizarán en el Hotel Amerian de Villa María las Jornadas Nacionales de Agricultura de Conservación. Se espera la presencia de más de 600 productores. Los días 25 y 26 de agosto se realizarán en el Salón Bicentenario de Villa General Belgrano la sexta jornada forestales organizada por la Cátedra de Industrias Forestales y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Minutos finales de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Ya nos estamos retirando. Antes les presentamos el pronóstico agroclimático para los próximos días. Para este sector del área central del país, en los primeros días de la semana se aprecia descenso de las temperaturas y viento rotando al sector sur.
La nubosidad se mantendrá variables, con noches y amaneceres con ambiente frío. Paulatino ascenso de las marcas térmicas hacia mediados de la semana, con rotación del viento al sector nordeste. Para los próximos días se espera buen tiempo y la máxima alcanzaría los 21 grados hacia el día jueves. Final para nuestro espacio agropecuario desde la Sociedad Rural de Palermo en Buenos Aires. Les prometemos que a partir del sábado próximo tendremos todo el material que hemos registrado con nuestro equipo periodístico aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente día y los invitamos a compartir Córdoba Directo en minutos aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y será hasta el viernes próximo. Esperanzas que el río de